Bueno, mi gente, estamos por acá, más contenido por acá por el canal. Tenemos un video diferente, distinto. Vamos por acá con el amigo Roberto Gauna. Saludos, amigo. Hola a todos. Y vamos a ver cómo es el funcionamiento de esta aplicación, el famoso DoorDash. Vamos a hacer un par de órdenes para ver cómo nos va. Por acá le vamos a dar una guía rápida, cómo funciona. Y ahora, amigo, ¿cómo sería el procedimiento? Bueno, lo primero que hay que hacer es loguear en la aplicación. Después que logueas, tienes que ver que haya disponibilidad para trabajar. Cuando hay disponible, se te pone el mapa en rojo o te dice que está bastante ocupado la zona y te sale la opción que dice Dash Now, que es para poder empezar a trabajar. Ah, bueno, entonces vamos por ello. Cuando le damos acá, te dice hasta qué hora puedes trabajar, la hora que está disponible para trabajar. Vamos a seleccionar la más corta. Después te pregunta si tienes suficiente gasolina, tu teléfono está bien cargado, y lo marcamos. Ok. Y comenzamos a trabajar. Sale un contrato. Es primera vez que trabajo en este dispositivo. Y bueno, ya se activa la aplicación esperando por una nueva orden. Vamos a ver. Oh, bueno, ya salió la orden. Te sale la opción, te manda un mensaje diciendo que tienes una nueva orden, que dice la ruta, desde donde tú estás, dónde la vas a buscar y hasta dónde la tienes que entregar. Te dice el monto que te van a pagar por la orden, la cantidad, y tienes un tiempo para aceptarla. Ok, muy importante eso. Aceptamos. Aceptamos. Y ya me aparece acá. Estamos 2 minutos. ¿Y ese mensaje allí? ¿Hacia dónde vamos a ir? Ok. Y ahora arrancamos. Dice que está por acá a 2 minutos. Y por razones obvias vamos a ocultar direcciones, el nombre de los usuarios donde vamos a buscar los productos. Los establecimientos. Exacto, también. Y por acá estamos en este nuevo contenido por acá por el canal. Y vamos a explicar el procedimiento, como les dije, de manera resumido, por acá con el compañero Roberto El Gauna. Vamos rápido, por acá estamos en su vehículo. Y amigos, mientras que vamos en la ruta, les recuerdo, suscríbanse a mi canal y activen las notificaciones para que estén al tanto de todo lo nuevo que voy a tener. Estamos lanzando mucho contenido nuevo. Sería de utilidad bastante que se registren a mi canal. Y tenemos este video, un video nuevo que es informativo y es muy importante para las personas que se dedican acá. Estamos acá. Estamos en Oregon, en Utah. Ok, Estados Unidos. Bueno, seguimos, avanzamos. Por acá vemos la ruta. Vamos a ver la hora por acá, 9:39 acá en Oregon. Y podemos observar, este es un sábado, se ve bastante tráfico por acá. Qué bueno. Oh, como pueden ver, casualmente acaba de aparecer otra orden. Wow, y tenemos un tiempo ya. Para añadirla en nuestra ruta. Vamos a darle acá, añadir orden a la ruta. Y ya tenemos una orden en cola. Ok. O sea, hacemos la primera ruta, la primera orden, y luego hacemos esa. Entregamos ya ahorita, la aplicación nos va a decir que, cuáles son los pasos que seguimos. Ok. Y acá estamos esperando, cumpliendo las leyes de tránsito. Ya tenemos por acá nuestro cinturón de seguridad. Respetando las normas por acá. Ya arrancamos, seguimos, avanzamos en este nuevo video, este nuevo contenido. Estamos llegando por acá, dice a 0 minutos, estamos ya llegando al establecimiento. Vamos a recoger la primera orden y seguimos compartiendo este video, como les dije, informativo de cómo
trabaja esta aplicación DoorDash y cuáles son los procedimientos básicos que hay que seguir. Ya estamos por acá y llegando. Y por acá vemos los vehículos de la noche. Y está empezando como a lloviznar. Llegamos al establecimiento. Ok, lo que llegamos, volvemos a la aplicación y le vamos a dar que marcamos en la aplicación que ya llegamos al restaurante. Ok. Y seguimos, avanzamos. Ya viene Roberto Gauna con la orden, ya la buscó. El procedimiento allí es sencillo, simplemente decir el nombre de la persona y el número de confirmación. Y acá la tenemos. Vamos a recogerla por acá. Listo, acá ya tenemos la orden. Vamos a esperar por acá. ¿Y qué es eso que tienes por allí? Lo importante es una bolsa térmica para guardar la comida, el helado no. Ok. Eso te lo asignan el, sí, el DoorDash. Te dan un kit de. Qué importante. Este comida es térmico. Vamos a colocarlo por acá. Está un poco oscuro por acá. Okay. Y ahora acá. Aquí confirmamos que ya tenemos la orden. Y ahora nos manda para la segunda orden. Dale. Ok, a recoger. A recoger la segunda orden. Sí, ahora vamos a la dirección. La aplicación nos va diciendo paso a paso qué vamos a hacer. Uy, qué bueno. Y listo, ya estamos arrancando por acá con la primera orden. Y ahora vamos a recoger la segunda orden. Sí. Ok, arrancamos. Y vamos a ver el tiempo. Dice 6 minutos por acá. Queda el otro establecimiento donde vamos a buscar las comidas. Son puros artículos de comida, amigo. Sí, en este estado DoorDash y las empresas de delivery trabajan solo con productos de comida o bebidas. Ok. Seguimos, avanzamos, respetando las leyes de tránsito, los límites, muy importante acá en este estado. Se lo dejamos como información. Debemos respetar las personas que hacen DoorDash, las leyes de tránsito, para que no tengan ningún problema y puedan su experiencia en este trabajo sea satisfactoria, ¿cierto, amigo? Sí. Lo más importante es cumplir siempre con las normas de tránsito. No importa si la aplicación te dice que vas tarde, siempre maneja con precaución y a la velocidad permitida. Ok. Hacemos énfasis en eso porque es importante siempre respetar las leyes de cada país. Y ahora seguimos, avanzamos. Dice que ya estamos a 4 minutos de esta recoger la segunda orden y ya estamos a 1 minuto del destino, dice por acá, pero ya estamos llegando al destino en este video informativo que les tengo por acá por mi canal para las personas que quieran dedicarse a esta actividad. Por acá les traigo una guía rápida de cómo hacerlo de manera eficiente y ya vamos llegando. Por acá, vamos en la ruta del GPS, ahora es por acá que debemos cruzar y vamos a entrar acá. Y ya estamos por acá cerca. Sería este por acá. Sí, por cuestiones de seguridad y no comprometer los datos del restaurante y el cliente, no podemos filmar adentro el proceso. Pero una vez que llegas al restaurante, en la aplicación marcamos
deslizamos que se llegó y de ahí casi todos los restaurantes tienen un área para recoger las órdenes. Te dice el área para pick up, to go, depende del restaurante. Lo que haces es llegar a ese sitio y vas a decir que tienes una orden de DoorDash y para tal persona y con eso ellos te lo ubican. ¿Y tiene un número de confirmación? Cada orden tiene un número. Ok. Por razones obvias vamos a ocultar el nombre acá del cliente, por decirlo así. Y ahora tú puedes ver la descripción de la orden. Ahí tiene los iron, ¿cierto? Sí. Un solo iron tiene esta orden. Ok. Y esperamos irla a buscar. Ya lo mostré. Ok, perfecto. Bueno, y ahora va el amigo con esta lluvia repentina, que les repito, no es normal que llueva acá, pero ahora va a recoger la orden y vamos a esperar que él la obtenga. Y ya la tenemos por acá, la segunda orden. Vamos a colocarla por acá. Okay, a lo que nos entregan la orden, solo tenemos que confirmar que ya la tenemos en la aplicación. Ok. Nos vuelve a preguntar, confirmar que la orden fue recogida. Y ahora nos da el siguiente paso para donde tenemos que entregar la orden. Le damos a direcciones. Ok. Y estamos a 6 minutos, ¿cierto? 6 minutos de viaje. Ok, ahora arrancamos. Ya tenemos las dos órdenes por acá. Y es muy importante con la realidad que todos conocemos, mundial, la máscara, ¿cierto, amigo? Los establecimientos. En todos los restaurantes hay que bajarse con su mascarilla por seguridad, para cuidarnos. Y cumplir con las normas para seguir combatiendo con esta pandemia. Cierto. Y ahora vamos a la ruta, dice 5 minutos. Seguimos, avanzamos. Y amigo, una pregunta que te quería hacer, ¿qué recomiendas tú para hacer esta actividad? ¿El vehículo que recomiendas por la economía del gas acá en los Estados Unidos? ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, por experiencia ya les puedo decir que lo más recomendable es tener un vehículo pequeño, que tenga un motor pequeño, que no tenga tanto consumo de gas. En mi caso yo he utilizado ya varios vehículos y actualmente manejo este vehículo, que es un Mitsubishi, que tiene solo 3 cilindros y tiene un rendimiento de gas impresionante. Rinde 44 millas por galón. ¡Wow! Y mientras menor sea el costo del gas y lo que tengas que invertir en tu vehículo, mayor va a ser la ganancia y vas a trabajar mucho mejor si ves más dinero cuando te toque recibir tus pagos. Wow, por el mantenimiento y por ende el consumo del gasto de gasolina va a ser mucho menor, pues. Sí, cierto. Y wow, este vehículo es 3 cilindros. Sí, tiene solo 3 cilindros, o sea, me parece un vehículo perfecto para hacer este tipo de trabajo. No consume tanto gas y es pequeño, puedes andar en la ciudad tranquilamente, te puedes estacionar fácilmente. Y lo que tú quieres es tener buena movilidad en tu carro y que no te consuma, no tenga tanto gasto. Oye, dato importante, amigo. Exactamente, ¿este es un Mitsubishi qué? Un Mitsubishi Mirage. Bueno, ahora seguimos avanzando, dando datos importantes, tip para que esta actividad de verdad sea eficiente. Y dice por acá que estamos a 4 minutos, semáforo en rojo, respetando las leyes de tránsito. Y dice por acá que estamos a 3 minutos el GPS, pero estoy observando que el GPS se parece mucho a la app de DoorDash. Sí, lo que pasa es que este DoorDash te permite seleccionar qué tipo de GPS va a trabajar. En estos momentos está trabajando con el de GPS de Google, pero que está integrado con la aplicación de DoorDash. O sea que es muy similar al de que se utiliza normalmente en el teléfono. Ok.
Perfecto, seguimos, avanzamos, estamos ya, como les dije, a 3 minutos, a las 10 y 4, llegamos a nuestro destino. Te va a indicar, porque veo que tenemos dos órdenes acá, la aplicación en un momento te va a indicar cuál es la que vas a entregar primero para que no haya confusión o cómo es la cosa. Sí, en el momento que lleguemos, él te va a decir qué orden es la que tenemos activa en los momentos. Y entonces es recomendable también, si tienes órdenes múltiples, así como tenemos ahora, separar las órdenes para no confundirse al momento de entregarlas. Ok, muy importante para dar un buen servicio al cliente y que te coloque buenas calificaciones. ¿Cierto que tienes unas calificaciones en esta aplicación? Sí, te califican por el servicio que le das al cliente, el porcentaje de órdenes que aceptas, porque también tú puedes, cuando te aparece una orden, tienes la opción de aceptarla o declinarla. No es recomendable declinar tantas porque te baja tu rating en el porcentaje de aceptación. Ok, y pendiente en la vía también, vamos conversando, pero pendiente, respetando, como les dije, todas las leyes de tránsito. Y según el ranking bajo, es por más o menos lo que estoy entendiendo, también te van dando menos órdenes, o cómo sería la cierta penalidad en ese caso. No, la penalidad que te da DoorDash es que te desactiva tu cuenta y te la desactiva permanentemente. Wow. Entonces por eso tienes que cuidarte mucho de hacer bien el trabajo. Oh, qué bueno. Y dice que ya estamos a 2 minutos del destino, por acá en esta noche un poco lluviosa. Ya vamos llegando por acá para mostrarles cuál es el ya podemos decir así, el último procedimiento de esta guía rápida de DoorDash que les tengo por acá en el canal. Y amigos, sería de mucha utilidad que se suscriban a mi canal y activen las notificaciones para que tengan al tanto de todos los nuevos videos que estamos haciendo. Tenemos por acá soluciones tecnológicas, pero esto, como es una app, se integra la tecnología, y quiero que mi canal sea plataforma de utilidad para las personas que se dedican a esta actividad acá en los Estados Unidos, que es bastante, cierto amigo, esta app es muy popular. Es una actividad muy popular que mucha gente lo utiliza como trabajo principal, trabajan solo realizando deliveries y se puede convertir en un trabajo que puedes hacer un buen dinero. Ok, también sirve para trabajar de part-time, que sería como un complemento a otro trabajo principal, ¿cierto? Cierto, tal como es mi caso, yo tengo mi trabajo regular y hago el DoorDash solo como un complemento. Wow. Bueno, ya estamos a 0 minutos, ya estamos llegando por acá al destino, al primer destino para entregar la encomienda. Bueno, seguimos, avanzamos, ya entregamos la primera orden, la segunda sí la vamos a tomar. Estuvo un poco complicado la entrega, es importante destacar. Por acá podemos observar. Ya, en este momento configuré el GPS externo de la aplicación. Ok, ¿es mejor ese? Es el mismo GPS. Para mí, por eso es que estaba utilizando el que se integra con la aplicación, porque no abre de una aplicación a otra, es más rápido de la otra manera. Ah, ok. Pero aquí puedes ver la ruta y es un poco diferente. Ok, aquí estamos a 7 minutos del el otro destino para ya terminar este video informativo. Y vamos a hacer el procedimiento, vamos a acompañar al compañero acá para que haga la entrega y para ver cómo funciona la aplicación una vez que la entrega, cómo es la verificación que de verdad se entregó, cómo finaliza. Y dice por acá, como les dije, vamos a ver, disculpen el movimiento de la cámara, por acá 6 minutos, dice que llegamos a las 10 y 18 pm por acá en esta noche en Oren. Estamos por acá compartiendo, como les dije, este video informativo de cómo funciona esta aplicación DoorDash, muy popular acá en los Estados Unidos, como les dije, para una actividad que sea principal, un trabajo principal o un part-time, es fabuloso para uno rendir ese dinero tan importante por acá.
y seguimos, avanzamos. Por acá ya llegamos el semáforo y ahora vamos a esperar cuando ya estemos más cerca del destino. Continuamos con el video. Ok, otro detalle cuando utilizas el GPS externo es que te aparece un icono flotante en esta parte donde lo puedes presionar y vas a ver hacia la dirección hacia donde va a ir la orden. También lo puedes cambiar y puedes ver los items que tiene la orden. Oh, que lleva un control total. Sí, aparte de eso también en la otra parte aquí te dice opening up, que puedes abrir la orden para ir devolverte la orden nuevamente. Mostramos la utilidad de la aplicación. Como les dije, vamos a ocultar los datos sensibles. No queremos compartir información personal de nadie. Simplemente este video es informativo, cómo funciona esta aplicación DoorDash. Y le hemos compartido por acá qué vehículo debemos usar, o como nos recomienda por acá el compañero, debe ser un vehículo, por lo que me dice, económico, para que le podamos sacar el máximo provecho a esta actividad. Y también muy importante el mantenimiento del vehículo. La aplicación nos los hace saber cuando inicia. Y vamos a ver rápidamente, estamos a 3 minutos por acá de este destino. Vamos rápidamente y seguimos avanzando. Y estamos a 1 minuto, 10 y 17. Vamos a ver la hora acá en el vehículo, 10 y 16. Estamos casi llegando. Y ahora sí vamos a mostrar el procedimiento completo. Cómo es cuando se entrega, qué debemos hacer, cuáles son las recomendaciones del caso, qué te dice la aplicación. Por acá buscamos la dirección. Entregarla por acá. Y podemos observar que la entrega fue presencial, ¿cierto, amigo? Sí, en este caso no hay que tomar fotos, sino te da la opción que le das aquí tomar foto y tomas la foto de la orden donde la dejaste y puedes dar un comentario si la dejaste en un sitio específico. Pero en este caso, como apareció, estaba el cliente afuera, le vamos a dar aquí que la orden fue manejada directa con el cliente, entregada directa al cliente. Después que la entrega, te dice cómo calificas el delivery. No tuvimos ningún inconveniente, una carita feliz. Tienes opciones. ¿Y eso allí? Que puedes seleccionar si fue distancia corta, rápida mercancía, todo esto es opcional. Ok, carita feliz y completamos el delivery. Y ahí tenemos el monto. En estos momentos vamos a desloguear. Vamos aquí en Dash y ya terminamos. Y listo, ahí tenemos el total, ¿cierto? No, me apareció una orden nueva, es que el mercado está muy... ¿Y ahora en ese caso, amigo? No, la voy a declinar porque no la... le das declinar y te salen unas opciones. En este caso le voy a colocar que mi Dash finaliza pronto. Ok, te dice por qué él no la vas a tomar. Sí, y le voy a finalizar el Dash. Listo, después que terminas te dice cuánto hiciste en total y te llega un mensaje allí. Sí, siempre te notifica por mensaje de texto cuando te llegan órdenes, cuando te dan un tip, cuando te dan cualquier cosa. Ok, y amigo, ya para finalizar por acá, te damos las gracias por este guía rápida, este tutorial, de verdad agradecido por acá por el canal. Más o menos el promedio que puedes hacer en un día, como fíjense cómo está el mapa acá, como viste está rojo, está bastante, hay bastantes órdenes, más o menos cuánto puedes hacer. El promedio
que puedes hacer por hora. Depende, varía mucho, depende del día, de la temporada, pero en general le cae aproximadamente $26 por hora. Es lo que puedes hacer en este trabajo. Sí, trabajando, conozco, tengo amigos que trabajan esto como full time y sé que pueden hacen $1,000 a la semana aproximadamente. Wow. Es un trabajo de verdad bastante rentable este. Sí, de ese monto tendrías que descontar los gastos que tienes del gas, de tu vehículo, el aceite, todo el mantenimiento que le hagas. Ok, bueno amigos, esto ha sido todo, ya llegamos al final de este video, espero que haya sido de su agrado. ¿Sí? ¿Quieres comentar algo más, amigo? Oh no, y cualquier inquietud que tenga, se la pueden dejar saber por los comentarios y con mucho gusto le podemos responder lo que quieran saber. Oye, agradecido. Bueno amigos, como dijo mi compañero, mi amigo, pueden hacer en la caja dedicada para los comentarios cualquier pregunta, cualquier inquietud que la vamos a responder de manera oportuna. Bueno, mi gente, nos vemos hasta un nuevo video.